Bueno, esto es una decisión de la Mesa Nacional de ATE ANSES. Estamos hace ya más de un mes recorriendo diferentes oficinas de los diferentes puntos del país con el objetivo principal de tener un contacto directo con nuestros afiliados, empezar a ver cuál es la voluntad de los compañeros, qué ven, qué problemáticas ven que es necesario llevar a un contexto paritario. Hay que decir que si bien no hay una fecha paritaria todavía y que el sindicato sí ha exigido ya que se ponga una pronta fecha, estamos preparando para un plenario nacional de delegados que pueda resolver no solo la pauta salarial, sino también cuáles son los puntos de modificación con respecto a las condiciones laborales de los trabajadores. Hoy nos encontramos en la ciudad de Bariloche, vamos a tener una asamblea con los diferentes compañeros para poder ver cuál es su perspectiva para las próximas paritarias. Esto hay que destacarlo, somos un modelo gremial que apuesta a que sean el conjunto de los trabajadores en asambleas los que decidan la política a seguir por parte del sindicato, y para eso es necesario que quienes tenemos un rol de conducción nacional, quienes vamos a estar representando a los trabajadores en paritarias, tengamos un contacto directo con los afiliados, y no hay otra forma que hacerlo que poniéndose las botas y recorriendo cada uno de los puntos del país. El ANSES no ha tenido una política de condiciones edilicias, ha hecho anuncios o ha inaugurado edificios que incluso tienen problemáticas porque no se han llevado adelante los controles necesarios para que sean habilitados de la forma que corresponde. En la provincia de Río Negro es alarmante, todas las oficinas de la provincia de Río Negro tienen problemas, sobre todo en que la cantidad de beneficiarios que acuden a cada una de esas oficinas hace que estén desbordadas completamente. Es insostenible que un organismo de la Seguridad Social, como es en el caso de Bariloche, esté dividido en tres pisos y que haya trabajadores jubilados que tengan que subir por escalera para hacer un trámite. Eso es algo que es insostenible en la administración pública, ni hablar en la administración de seguridad social.